aplauso. Gracias. Aquí está, ve. Experiencia y juventud. Experiencia y juventud. Una fuerte bulla, la gente de Zamora. Con todos los hierros que se oye, una fuerte bulla chavista, revolucionaria, antiimperialista. Bueno, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar hoy aquí en este importante evento para la patria, apoyando a ustedes los candidatos de la patria. Aquí estamos todo el municipio Zamora, cada una de las parroquias, cada uno de estos comandos que se van a juramentar en el día de hoy, pero también nos está acompañando Eusebio Agüero, alcalde de Cagua, al cual le pido un fuerte aplauso. Tremendo acto el que hicimos en Cagua, excelente acto el sábado pasado. También tenemos a Antonio Lugo, ¿dónde está Antonio? Aquí del municipio de Urdaneta, Barbacoa, El Lechoso, hasta por allá, entrando en Guárico. Ahí ganamos 80-20, ganamos ahí. ¿Ah? 99 fue la última vez, ganamos. El chavismo, pueblo totalmente de chavismo. Félix, aquí Félix Romero, de San Sebastián, allá como tenemos un perro que está de alcalde. Un bandido, un ladrón, al cual le tenemos ahorita ya el expediente en la Fiscalía General de la República. Nuestro gobernador trae la examen y tuvo que poner a un protector ahí en San Sebastián de los Reyes. Y por supuesto los alcaldes, la alcaldesa de Camatagua, que está ya con una gran jornada, y nuestro alcalde de San Casimiro, nos mostraron la foto, extraordinario evento que tienen allá, una jornada de alimentación. Y aquí, por supuesto, estamos con mi hermano de siempre, Michael Reyes, hombre que no le tiembla el pulso ni la mano zurda para defender la revolución bolivariana. Lo hemos visto en todos los escenarios y Michael Reyes siempre ha estado rodilla en tierra para defender este proceso. Cada uno, Emma, Piña, los que están aquí acompañándonos, y un hombre extraordinario como Ricardo Molina, que lo tenemos primero en la lista, un candidato de lujo para acá, para nosotros los aragüeños. Verdaderamente agradecido, camarada, por acompañarnos en esta fórmula. Tenemos unas encuestas por ahí, y esas encuestas dicen que la revolución bolivariana va a arrasar el próximo diciembre y tendremos una asamblea nacional roja, rojita, camarada. Pero como nosotros somos como Chávez, que no creemos mucho en encuestas, igualito vamos a tomar el ejemplo y el espíritu del comandante supremo Hugo Chávez. Que Hugo Chávez, sabiendo que estaba ganando, galopando en las encuestas, y que estaba en contacto con su gente como lo estamos haciendo nosotros hoy aquí en Sucre, en Bellavista, en San Sebastián, en San Casimiro, en Barbacoa, en Magdaleno, en Tocorón, en San Francisco, en los valles de Tucutunemo, en Villa de Cura, viéndole los ojos así a Chávez, sabiendo que estaba con problemas de salud. Chávez recorrió el país como si estuviese en el último lugar para darnos el triunfo que vimos ahí en la pantalla, que nos pidió y que continúa dándonos desde el cielo. Ese es Hugo Chávez. Por eso es que nosotros, camaradas, no nos dormimos en los laureles, no nos quedamos en nuestra casa. Por eso estamos hoy aquí y por eso están ustedes aquí, porque ustedes saben que ustedes, camaradas, hombres, mujeres, son lo más importante de este proceso. No somos nosotros los diputados, son ustedes, el bravo pueblo de Zamora, que es el que va a dar la victoria. Son ustedes, camaradas, y yo le veo en los ojos. Le veo en los ojos de cada uno, de ti, Saúl, que te conozco de hace mucho tiempo, de la amiga allá de San Francisco, de Tocolón, de Magdaleno, todos los que estamos aquí. Le veo en su mirada los ojos de Hugo Chávez y los ojos de una victoria contundente para el próximo 6 de diciembre. No puede existir ningún tipo de duda. No puede existir ningún tipo de duda. Desde allá, desde donde comienza Sucre, Cagua, en el río que divide Sucre de Turmero, hasta allá, el río Aragua,
Me sopló aquí Wilson Coy, presidente del Consejo Municipal, concejal de allá. Saludo a todos los concejales que están aquí también de nuestro municipio. Desde allá hasta el último rincón de Urdaneta, nosotros lo vamos a trabajar, lo vamos a recorrer, lo estamos recorriendo, porque también podemos decir con mucho orgullo que tenemos un jefe de campaña extraordinario como es José Gregorio Hernández el Santo, hombre invicto en todas las batallas que se ha presentado. Ha sido concejal, ha sido alcalde, ha sido diputado al Parlamento Latinoamericano, ha sido diputado a la Asamblea Nacional y hoy este compatriota ha asumido las riendas aquí. ¿Para qué? Para conducir a este gran ejército que son cada uno de ustedes a esta gran victoria. Pero camarada, siempre hay que recordar la historia. Y yo no me canso de recordar al negro primero, como decía Hugo Chávez. Nosotros tenemos que ir a buscar a cualquier compatriota que todavía pueda tener duda, que esté confundido, como dijo Ricardo Molina, con esas colas que están por ahí, que los ponen a hacer cola. Y algunos pueden decir que estuvo con nosotros, decir, es culpa de la revolución. Camarada, tenemos que irlo a buscar, porque está confundido, como estuvo confundido el negro primero. El negro primero peleó al lado de Boves, el uruguayo, un mercenario español en tiempos de la independencia. Y un día se puso a reflexionar del lado allá de la Arauca y dijo, ¿por qué coño yo estoy con este si los patriotas están allá y yo quiero ser patriota? Y atravesó la Arauca y se le presentó al general Páez y le dijo, general, soy el negro primero y quiero ser patriota. Y ahí cayó en Carabobo de primero, defendiendo la patria de Bolívar, la patria nuestra. Así tenemos que hacer nosotros, buscar a cualquier venezolano, a cualquier venezolana que esté confundida y decirle, yo tengo conmigo y son mis amigos y son mis compatriotas y son mis compañeros a los candidatos de la patria. Si usted está equivocado, véngase para acá, como dijo Chávez. Los que quieran patria, que se vengan conmigo. Los que quieran patria, que se vengan con los chavistas. Carajo, que los chavistas son ustedes también. Entonces no podemos caer en duda. La gran batalla es la Asamblea Nacional, porque ahí es donde pueden destituir al hijo de Chávez, Nicolás Maduro, que está haciendo un extraordinario esfuerzo para dejarnos cada día mejor la patria que nos dio Chávez. Porque es ahí, en esa Asamblea Nacional, que pueden controlar al Tribunal Supremo de Justicia, que pueden imputar y allanarle la inmunidad al presidente de la República, que pueden tomar decisiones sobre la Fiscalía General de la República, sobre la Contraloría General de la República. Es la Asamblea Nacional quien juramenta al presidente de la República. Entonces, si la Asamblea Nacional es tan importante para la revolución bolivariana, para cada uno de ustedes, ¿vamos a ser pendejos para dejársela a la oposición? Entonces vamos todos como un solo hombre, como una sola mujer, rumbo a la victoria perfecta. Como dice la consigna, somos pueblo valiente, somos Chávez victorioso. Vamos a darle a Chávez este 6 de diciembre una victoria total para tener roja rojita la Asamblea Nacional y el presidente Maduro junto a su pueblo pueda gobernar tranquilo. ¡Venceremos, camaradas!